Señor Sierra, ¿usted podría ser más preciso en esa reunión, que sería una de las pruebas que usted va a aportar ese video? ¿Tiene usted la fecha y el lugar exacto de donde fue esa reunión? Pues hombre, dejemos que el video hable por sí solo. El 2 del próximo mes de octubre lo presentaré en la Corte Suprema y el video habla por sí solo. Y le quiero decir al expresidente Uribe que claro que yo fui capturado como fueron capturados todos los jefes negociadores del Estado Mayor de las Autodefensas. Porque Uribe eso fue lo que hizo con nosotros, nos invitó a un proceso de paz. Y a todos los jefes les puso seguridad y nos capturó a todos simultáneos. Ramón Izaza, Julián Bolívar, Ernesto Valls fueron capturados en la Casa Villa Esperanza, una casa de paz en Antioquia. Y el resto todos los jefes, y los recogieron a todos, es lo que el país no sabe. Y los llevaron a una estación de policía en Río Negro, y fue un delegado del gobierno, no sé si fue el comisionado quién, y les dijeron a todos, señores, el presidente Uribe está en la posición del presidente Calderón en México. El que se quiera ir, se puede ir, tiene la puerta abierta, firma este documento para comparecer a los tribunales de justicia y paz. O el que se quiera ir, no, y si es capturado de puertas para afuera, será extraditado inmediatamente a los Estados Unidos. ¿Por qué no cuenta pues el eso? Que nos dejó tirados. Que creemos en un proceso y enseguida nos capturó a todos. ¿Por qué no le cuenta la verdad al país qué fue lo que hizo con nosotros? Que no dejó internacionalizar el proceso. Con mucho gusto le pregunto eso al presidente Uribe. Pero vuelvo a la reunión. ¿Cuándo fue la reunión del video que usted dice tener y en dónde? Pues la reunión fue en Puerto Berrío, y eso fue entre el 98 y 99. El video dirá si el expresidente Uribe tiene la razón o la tengo yo. Bueno, pues expresidente Uribe, lo que le quiero decir es que no vaya a aplicar la de Santriz. Es lo único que le digo. ¿A qué se refiere usted? Que se huele como Santriz. Señor Sierra, ¿usted no tiene un dato más preciso de esa reunión? Porque el presidente está diciendo que él no estaba en Colombia. Pues si no está en Colombia, entonces vamos a ver de quién es el video que hay ahí. Esperemos que el video se vea, porque explicar un video aquí pues no va a ser tan fácil. Y va a ser una prueba muy buena. El 2 de octubre se conocerá cuál es el video de que estamos hablando aquí. Si tiene la razón el expresidente Uribe, la tengo yo. Expresidente Uribe, quiero preguntarle, durante esos años en los que usted estuvo en la Universidad de Oxford, 1998-1999, ¿usted hizo algún viaje a Colombia y específicamente a Urabá, más allá de que estuviera estudiando en esa universidad? Por supuesto, yo vine a Colombia a apoyar la candidatura del doctor Horacio Terna. Y yo sobre ese video quiero decir lo siguiente, por allá siendo yo presidente, mostraron un video de una reunión de campaña en Puerto Berrío y dijeron que ahí había paramilitares. Es probable. Y ese video fue muy conocido. Nadie se identificó como paramilitar. La verdad, yo ahí no reconocí ningún bandido. No hubiera aceptado reuniones. Nunca acepté reuniones privadas. Además, no me las pidieron. Yo recuerdo que llegué a Puerto Berrío a una manifestación y había ahí... al lado de la manifestación, que una delegación que había llegado de varias partes, una reunión pública, los atendió un momento, hice la manifestación. De un video de esos hablaron mucho, siendo yo presidente, para acusarme. Voy al otro tema. ¿Ya está como Guaidó 2 o qué? ¿Resultó Guaidó 2 en Colombia o qué? No oí al señor Julio, ¿qué fue lo que dijo? Yo creo que el señor Sierra debe respetar el tiempo que tiene el senador Uribe para explicar y luego volvemos con usted, señor Sierra, y le ruego pues que tenga consideración y respeto por los tiempos de la entrevista. Adelante, expresidente. Sí, mire, por supuesto, yo acepté y llamé a dar la cara porque yo le doy siempre la cara al país. Sabrán lo difícil que es para mí enfrentar estos casos. Y ahí tienen los abogados pruebas muy comprometedoras para estos falsos testigos. Quiero decir lo siguiente. Para ser exactos, los jefes paramilitares fueron llevados por orden mía a un sitio habilitado como cárcel en La Ceja, Antioquia. No era una inspección de policía. Dos colombianos muy importantes, en su momento dije quiénes eran. Me informaron que había un intento de fuga. A eso se lo dije algún día a la opinión pública colombiana. No voy a mencionar
en nombre de esos dos colombianos, me visitaron a la presidencia. Por supuesto, yo me puse en alerta. Dije, ¿qué tal que se vayan a fugar, que haya aquí un problema como el de la cárcel de la catedral? Entonces, justo el día que fui a la posesión del presidente Calderón en México, ante lo que me comunicaron esos dos colombianos, miembros muy destacados del periodismo nacional, ordené que a estos señores los trasladaran de La Ceja a la cárcel de alta seguridad en Itagüí. Y fueron extraditados, el país sabe por qué, porque infortunadamente se seguía delinquiendo. Y le confieso, no veía yo que el Estado colombiano tuviera todas las seguridades para garantizar que desde la cárcel de Itagüí a un cárcel de máxima seguridad no se siguiera delinquiendo. Eso me obligó a extraditarlos. Y se dijo en ese momento, que lo repitió el mismo... yo recuerdo que cuando fui a hacer esa extradición, que no fue fácil, la logística, etcétera, porque se estaban defendiendo con tutelas, con acciones populares, etcétera, etcétera. No fue fácil. Pues yo se la comuniqué al alto mando, al general Naranjo, al ministro Juan Manuel, y también comuniqué esto. Hice el siguiente acuerdo con los Estados Unidos, que a las cárceles de los Estados Unidos habría todo el acceso del gobierno colombiano, de la justicia colombiana, del Congreso colombiano, de todos los órganos del poder público y del pueblo colombiano. Porque se dijo que yo los había extraditado para que no dijeran la verdad. Cuando se pactó ese acceso a las cárceles norteamericanas, el embajador de Estados Unidos aquí se lo comunicó a Colombia. Se ha cumplido. Es tan cierto que aquellos detractores políticos míos decían odiar a los paramilitares y que me acusaban de paramilitarismo. Al otro día de estar estos señores en cárceles de Estados Unidos, fueron a ofrecerles beneficios para que me acusaran. Y lo que más me extraña es que el expresidente Juan Manuel Santos, quizá en un momento de ira, siendo presidente, dijo que sí, que con la extradición yo había extraditado la verdad. Entonces el proceso no es de ninguna inspección de policía. El proceso es que ellos habían pasado esa finca de Copacabana por orden mía a un lugar de reclusión en La Ceja, Antioquia. Fue informado de que había un intento de fuga. Pedí que los trasladaran a la cárcel de Itagüí y después, evidente de que se seguía delinquiendo, los extradité, pero los extradité con un compromiso público con los Estados Unidos, que los Estados Unidos lo ha cumplido, de facilitar el acceso del Estado en todos sus órganos y del pueblo colombiano a las cárceles norteamericanas.